conozcan y gocen. Saquen motos, saquen carros, saquen plata y salgan a pasear y conozcan Colombia, que Colombia es muy bello y tiene mucho para ofrecerles. Entonces, los dejo con esta vista y esto siempre se pone bueno. ¿Vieron goce? ¿Qué está tomando? Maecha. Esto es chicha de maíz. Para los que conocen el masato, de pronto han probado el masato, es muy similar. Es una consistencia más bien espesa, con un sabor, ya les digo. A piña. De maíz con sabor a chontaduro. Como a maíz. ¡Libro viejo! Hay alguien que va a repartir la comida, no se seleccionan las personas y se reparte, por ejemplo, el pescado. Este pescado se llama pavón en español. Nosotros por allá de aquel lado lo llamamos tucunaré. Tucunaré. Es como nosotros somos unos indígenas más bien con una cultura del Brasil. Farinha, casabe, son términos brasileros. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, no teníamos, en este momento, pero no tenemos en qué echar más, ¿cierto? Entonces, es una especie de pan. Seguía el casabe y se echaba ahí y se repartía. Muchas gracias. ¿Ya? Este es sal con ají verde. El que le guste el ají, entonces puede coger salsito. Si el pescado está muy simplecito, se le echa el pescadito y se va comiendo. Este es otro pescado que llaman bocón. Este pescado es espinoso. Hay que tener cuidado para comer ese pescado. Ese tiene muy poca espina. Sí, ese tiene poca espina. Ese es bueno. Mira, ahí pueden ir cogiendo, comiendo. Hagan ahí ají. Mira, el que quiera caldito, ahí hay caldo. ¿De qué? De caldo. Casabe. El casabe, ¿de qué está hecho? Ese casabe está hecho de... Pescado está muy rico. Está como cocido, como ahumado. Vamos a preguntar qué preparación tienen. Y el casabe, vamos a probar ajicero también, que es la sopita que hay. Va a probar porque yo no puedo dejar. A esperar la chesa que llamamos cuando había fiesta. Y aquí el centro, pues, donde se... En este momento vamos entonces a presenciar una prueba cultural o una demostración cultural mejor de parte de ellos hacia nosotros para diferenciarnos de cierta manera de las costumbres que nosotros tenemos a las que ellos nos van a enseñar. Esperemos a ver qué nos dicen y hasta el momento todo espectacular, la comida deliciosa, todo ha estado muy rico. La invitación es la misma. Vengan, conozcan y disfruten por su propia cuenta. Que balu mene mehane ngale koje jebu iye boye pamia mi yo peñe pepas y etcétera. Y eso cuando ellos en el tiempo, por ejemplo, hoy en día está el tiempo de pupuña de chontaduro, entonces en ese tiempo se compartía la chicha. Tenemos chichas dulces para ustedes porque hoy en día porque también hay chicha fuerte.
para poder emborracharse. Pero para usted le tuvimos un dulce, tiza dulce para que pruebe. Yo creo que le gustó. Sí. Es algo muy, muy natural. No está mezclado con otro, muy natural. Entonces veo que le gustó y estamos muy contentos. Aquí está la familia presente y ojalá que nos sigan visitando. Queremos seguir fortaleciendo nuestra cultura, no solamente acá, sino mostrarle que todavía la cultura no se ha perdido. Entonces, ustedes y todas que están aquí, muchas gracias por su visita. Y a continuación vamos a mostrarle bailes tradicionales para que listo. Y ese es mi cuarto trago. Ah, bueno. Ya se la arte que le entra en la bola. Derrotamos así todos. Yo soy Diego y este es mi quinto trago. Adentro de la maloca. La maloca. Ah, pero tú pegas así con la 360. Ahí viene la otra, viene la otra botella. No se ve. Ahí le traen otra botella. Sácalo para acá, eso es igual. Marica, ya. Por fin es bueno, por fin es el pase. Es el primero, es el primero. Sí. Soy Javier. Y este es mi segundo litro. Yo soy Javier y este es mi segundo litro. ¿Qué llevas ahí? No, un souvenir, ¿qué lo quiero? ¿Qué tal? ¿Les gustó? Souvenir de parte Coca-Cola. Un souvenir de parte... O sea, nosotros normalmente siempre tomamos mucha Coca-Cola en los viajes. Es Coca-Cola receta clásica. Exactamente, eso es una Coca-Cola edición especial que nos brindaron el día de hoy. Ahorita más tarde la vamos a probar. De todas maneras no se pierdan las bioreacciones del guayabo, diarrea o todo lo que pueda generar de todo lo que hemos tomado. Mor, yo no he tomado. Te amo. Ese es el tuk-tuk de la fiesta. Uy, sí, de arrumba, vea. ¿Ah? ¡Maisha! Va a vomitar. ¿Qué digo? Dijo que digo, él es baby. No sé qué dice. ¿Es baby? ¿Qué digo? O la chicha te volvió baby. Ahora, estamos en la unión del río Guaviare con el río Orinoco. No hay mucho que decir, la verdad. Explicarles con palabras lo que estamos viendo no lo van a entender y por la cámara no se alcanza a percibir lo bonito y lo bacano que es estar acá. Entonces, no, siempre la misma invitación. Diego, ¿cuál es la invitación? Que sigan nuestro contenido, que vamos a intentar mostrarles todo con una toma del drone. Que vengan, que disfruten. Conozcan y gocen. Saquen motos, saquen carros, saquen plata y salgan a pasear y conocen Colombia, que Colombia es muy bello y tiene mucho para ofrecerles. Entonces, los dejo con esta vista y esto siempre se pone bueno. ¿Y eran voces? ¡Sí! Ahí chamo, te la vamos a mostrar.
esposo. La única forma de que tenga pelo largo es. Repita. De Pibaicao. De Pibaicao. Mutichinda. Nukichinda. Nukichinda. De Pibaicao. De Pibaicao. Nukichinda. Nukichinga. Que quiere decir buenas noches, amigo, compañero o amistad. Bien. No, eso sí, de puta, les duele decir algo en el grupo. Pues si no avisa, dice después de que ya la salvó. Siempre van y hablan y buscan todo lo que hacen. Me caí en el barrio, ah, sí, yo la salvé ahí. Gracias por avisar, hijo de puta.